Recién estábamos en Jujuy con un periodista jujeño y hoy, hablando ahora de Chaco, nos importa estar de primera mano y convocamos a Darío Zarco, que es periodista chaqueño, para que nos cuente un poco qué está pasando. Darío, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, aquí en Buenos Aires, ¿cómo estás? Hola Raúl, equipo, que tengan buen día. Buen día, viejo, gracias por estar ahí. Vos sabés que nos importa mucho. No solo las informaciones que llegan, tratar de interpretarlas, tratar de comprender lo que está sucediendo, sino que también nos importa que alguien, en este caso vos, nos cuentes cómo está el clima, qué está sucediendo, qué es lo que las novedades de último momento. No tengo entendido que está llegando Burlando y que seguramente hoy van a reconocer el dije que recién comentaba que sea yo, ¿no? Sí, Burlando llegó ayer a la tarde y ya se reunió con la mamá de Cecilia, con Gloria Romero, y con los dos abogados que la están representando ahora, Juana Regín y Sergio Bien. Hay mucha expectativa en torno a lo que pueda aportarle Burlando, por supuesto, por su tamaño, ¿no? Y después los abogados intentan como ordenar la querella porque pasó por un montón de sobresaltos también. La mamá arrancó la causa sin abogado, encontró a una prima del ex marido, el papá de Cecilia. El gobierno le ofreció asistencia y le mandó dos abogados que además eran candidatos al gobierno en colectora de Capitanich el domingo pasado. Así que mucho no se pudo hacer en esa instancia, y bueno, desde que la tomaron a Regín y Grient, están pidiendo una batería de medidas, a lo que seguramente se sumará lo que pretenda Burlando. Y es como que ahora empieza otra causa, porque se decía que, bueno, con siete detenidos no se podría hablar de impunidad, que se estaban haciendo allanamientos, rastrillajes. Pero hay que buscar la manera, me parece, de recuperar el tiempo que se perdió al inicio, que son unos 10 días. Fíjate que la denuncia ya especifica que la chica salió de su casa con César Sena a bordo de una Toyota Hilux blanca, y la camioneta fue secuestrada recién 10 días después de la desaparición. Y estaba guardada en un lugar que no era habitual, además. O sea, es como que se dejó enfriar la cosa y todos sospechamos acá que es por un interés político. Sin duda, Como que la causa le. vos sabés que ayer hablamos con un especialista en investigación, un hombre de la justicia muy 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 prestigioso, y nos comentaba en este caso que con una frase que pinta mucho lo que puede estar sucediendo, ¿no? Tiempo que pasa, verdad que se escapa. Digamos, Claro, cuanto claro. más tiempo pasa, más complicado, más complejo es para los investigadores dar con la verdad, ¿no? Y creo que es parte de lo que en una de esas, desde la política se está intentando hacer, porque no, tengo que declarar, tengo allanamiento, tengo rastrillajes, pero no genero ninguna cosa que esté cercana a la verdad, ¿no? Esto es parte también de lo complejo que tiene este caso, ¿no? Sí, pero me parece que falló la muñeca del fiscal. No tiene la experiencia que por ahí requiere un caso de esta envergadura, Cáceres Olivera. Eso explica por qué lo incorporaron rápidamente a Jorge Gómez, que ya es un funcionario con más experiencia. Porque así como la camioneta secuestraron en el barrio Merenciano, o sea, estamos hablando de los imputados, son todos gente conocida. No es difícil, no hay que Claro, andar averiguando nombres, rastrearlo. Todo el mundo sabe por qué actividades tienen todos los días y salen en los diarios. Y la camioneta estaba en el barrio Merenciano, la valija estaba en el barrio Merenciano. O sea, toda te da la sensación de que son cosas que podrían haberse hecho antes. Lo de la valija no sé, porque vuelo que estaba guardada, escondida. Ahí en el barrio Merenciano todos son de confianza, obviamente, de Merenciano Cena, por obvias razones. Habrá estado, supongo, guardada y le quemó a quien la tenía guardada y la incendió, porque otra explicación no encuentro, porque que la llamada alertando a la policía o a la justicia haya sido con la valija hecha ceniza, cuando alguien tendría que haber visto las llamas, es todo un indicador. Ayer desde Buenos Aires muchos planteaban, lamentablemente, como una burla a la justicia, en principio esta idea de Sena declaró de manera
¿cómo decirlo? Bueno, declaró espontáneamente, eso fue lo que se planteó. Y lo único que bueno, en principio declaró 10 o 15 minutos, y lo único que dijo en esos 10 o 15 minutos, primero que se negó a responder preguntas, y dijo que él no estuvo en su casa el 2 de junio y que él no fue a ningún lugar cercano. Por lo tanto, nada, declaró que no fue y que no estuvo. Desde aquí, esto pareció una burla de la justicia que fue justamente planteado como para ganar tiempo. ¿Qué se piensa? Sí, porque es una declaración básicamente nada, para perder tiempo. Sí, yo creo que es para entretener, pero es un resorte también, porque el tipo dice que él no fue, no tuvo ninguna participación en el crimen, pero de esa manera está reconociendo que hubo un crimen. Claro, primero eso, ¿no? Ahí, también está blanqueando. No estuve ahí, está blanqueando. No estuve ahí significa dónde, exactamente. Exactamente, eso es increíble. Pero la oportunidad en la que él pide declarar también es clave, porque él estaba detenido en la comisaría tercera, que queda a 6 cuadras de su casa, con el hijo. Sí, sí. Y bueno, el hijo le iban a hacer la idea, el hijo cambia de abogado, llegó a tener incluso un defensor oficial cuando Díaz lo abandona. Díaz es el abogado de la familia. Lo abandona la defensa, asume un defensor oficial. Después asume Ricardo Osuna, también es conocido acá. Tiene una particularidad Osuna, esto para graficar nada más, él siempre defiende al malo. Entonces, sí. Es como una pista, casi es una medida de prueba, el mismo abogado. ¿Viste? Sí, tal cual. Pero contratan a este porque seguramente algo hizo, sí. Acá claro, también se dijo algo parecido. Bueno, sí. Vos sabés, Darío, que nos interesa mucho saber también, no solo lo que sabemos por medios nacionales, sino que no solo también de lo que nos enteramos por la causa, por las informaciones que llegan, sino también que nos digas cuál es el clima que hay hoy en el Chaco. Inclusive después de unas elecciones donde Capitanich, si bien fue el candidato más votado, no se esperaba esta derrota, que seguramente tiene que ver con esto y con esta suerte de femicidio o asesinato que de alguna manera está ligada al poder también, ¿no? ¿Cuál es el clima? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente más allá? Digo, si podés, porque entiendo dónde estás, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que el resultado electoral de Capitanich tuvo dos condimentos. Uno, este caso, como te decía al principio, yo entiendo que el fiscal le quemó el caso y trató de dilatarlo todo lo posible. Si podía pasar las elecciones, mejor. Claro. Eso llegó obviamente al gobierno y eligió el silencio. El gobierno recién reaccionó cuando Serena y Marcela Acuña fueron detenidos y pidió al Tribunal Electoral que lo eliminara a ellos, nada más que a ellos dos, de la boleta. Para cuando el Tribunal Electoral le dio el ok, pero no lo hizo el Tribunal Electoral, sino que le dijo al frente que eso era una protesta de la alianza, no del Tribunal, asignar candidatos, autorizar, avalar. Aunque habían expirado todos los términos, por supuesto. Pero mientras el tribunal lo resolvía, ya tenía otros dos candidatos presos. Claro. O sea, la cuestión se le iba complicando, ya no había manera de esconderse, porque al hablar de Emerenciano y Marcela, bueno, si el hijo está implicado, son el cubridor de los padres, se entiende, entre comillas. Pero después ya aparece gente del movimiento, no aparece un vecino que no tiene nada que ver con la organización, ¿no? Ya estamos hablando de una banda, digamos, una organización que está estrechamente vinculada al gobierno. Cuando digo estrechamente, yo digo que Emerenciano es el piquetero insignia de Capitanich. Tal cual. No es cualquier movimiento como él plantea. Capitanich hace 40 días dijo que en Resistencia había 600 movimientos sociales. No creo que sean tantos, hay una barbaridad. Pero el domingo, después de votar, dijo que en la provincia hay 5.000 y que todos tienen el mismo trato. O sea, que todos reciben la misma camionada de millones que recibe Sena. Obviamente mentira. Pero eso ese es uno de los factores. Hay como una cuestión muy generalizada acá de repudiar ya que Resistencia es considerada la capital del piquete, para que te des una idea. Sí. Entonces esa es la bronca que tiene la gente. De lunes a viernes no puedes llegar al centro de ninguna manera, tenés que estacionar a 20 cuadras o dar un rodeo. Eso por un lado, y por el otro la división del peronismo. Por primera vez, Capitanich, Gustavo Martínez, Pepo y Vasilev Ivanov, que son como los cuatro cabezones de la provincia,
fueron cada uno con su frente. Sí, Basilea sí. Ivanov ya lo tenía constituido, pero en esta oportunidad no pudo cerrar Capitanich ni con Gustavo Martínez ni con Domingo Pepo. También hicieron una pésima elección los dos, Pepo peor que Martínez, se esperaba algo más. Pero fue suficiente los 8 o 10 puntos que sacaron juntos para representarle la Claro, derrota al frente chaqueño de Capitanich. De claro. otro modo, imagínate, Capitanich hubiera estado festejando todavía. Pero esas dos cosas se juntaron. Ahora hay que como cotizar a ver cuál impactó más. Yo creo que lo del caso Cecilia es fundamental, sobre todo en los independientes. Pero todavía una campaña que quedó en medio trunca para que la gente no vaya a votar, eso incluso le jugó a favor, porque el que no va a votar es porque está enojado generalmente con el Claro, gobierno. claro, Seguramente si iban, le votaban en contra, hubiera claro, sido peor. claro. Pero lo que le castiga, por lo que castiga a la gente a Capitanich, más que por su relación con esta organización piquetera, es por su silencio El y silencio. el enorme esfuerzo que hace por escurrir de la responsabilidad que le toca, Sí, por sí, 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 escurrirse permanentemente. sí. Lo Sí, del domingo fue directamente patético. claro, siguen hablando que esto es un hecho policial cuando vos acabás de relatar un montón de cuestiones que lo transforman sin ninguna duda en un hecho político y hacen silencio sobre eso. Realmente es atroz. Y está pagando una familia y está pagando una chica que nada, que hoy tendría que estar viva y feliz. Es muy triste. Ojalá que esto empiece a solucionarse. Querido Darío, yo te agradezco muchísimo por este ratito. Seguramente, como recién le decía a tu colega de Jujuy, ojalá que no tengamos que molestarte, pero si esto sigue así, seguramente volveremos a contactarte para que nos cuentes ahí de primera mano qué está sucediendo. Dale. Voy a estar acá. Te agradezco mucho. Me gustaría seguir hablando más, pero seguramente en la semana y en estos días volveremos a tratar este tema. Te mando un enorme abrazo, Darío. Igualmente, dejo un abrazo. Gracias. Era Darío Zarco, periodista del Chaco, contándonos qué está sucediendo en esa querida provincia con este femicidio atroz, que digo yo, en algún momento empezará a dilucidarse. Hoy es un día clave en el que la familia de Cecilia va a contactarse con eventuales o posibles rastros de cosas que eran de sus pertenencias, como un dije, el dije que llevaba, o el cintillo además que llevaba al lado de su anillo de casamiento, y una valija con restos de cosas que han sido quemadas y encontradas en el barrio hermeneciano. Nada, es atroz, pero es lo que está sucediendo.